Cerrá los ojos por un momento. Detenete. Corres una y otra vez con todo tu cuerpo y alma, con lo que estás hecho. Pero, ¿de qué estás hecho? Estás hecho de jornadas largas y difíciles que te enseñan, de días grises que te seguís corriendo. ¿Por qué? Ayer, para ganarle y ganarte. Estás hecho de la misma materia que muchos otros locos. De fuego, de running. Estás hecho para hacer en vida lo que quedará en la eternidad. Buenos días, amigos. Este día vamos a hacer un fondo. No sabemos cuántos kilómetros nos van a salir. Pero aquí ya empezamos. Son las 5. Sí, son las 4 con 40 minutos. Y vamos a empezar nuestra rutina de entrenamiento de este día domingo. Así que acompáñenme a este entreno de hoy. Bueno, en este momento vamos llegando aquí al parque de Usulután. Ya llevamos 2.5 kilómetros. Son las... Así el ambiente a esta hora. Usulután está dormido. Oye, para los que no creen que ando bien tempranito, hasta la luna está ahorita. Llevamos 3.5 kilómetros ya. Llevamos una carretera litoral. Bueno, en este momento vamos llegando al Tower de Chulton City. Así que seguimos en nuestro entrenamiento de día domingo. Bueno, y aquí pueden observar donde va a ser Plaza Mundo Usulután. Bastante avanzado hasta el momento. Pero no se sabe cuándo van a aperturar esta sucursal de Plaza Mundo Chulton City. Aquí pueden observar toda la maquinaria que está trabajando. Parte de toda la... En este momento vamos aquí por el bypass de Usulután. Este bypass al inicio era prácticamente una autopista abandonada, pero con el transcurso de los años el movimiento vehicular ha aumentado y pues ahora hay bastante movimiento por acá. Pienso que en este momento no hay mucho movimiento porque ¿qué? Son las 5. Y esta será la fachada principal de Plaza Mundo, con aquel bello panorama de fondo, los volcanes y las lomas. Va a quedar chulada esta onda. Allá pues es una sola pared, pienso que pudieron diseñarlo de mejor manera, pero cada quien con su billete. Y de fondo allá el majestuoso volcán Chapastique. Me desvié de la ruta, me perdí, 2 kilómetros de más, así que van a salir un montón ahora. Sigamos, señores, disfrutando de este entreno de domingo aquí en el bypass. Miren el fondo, qué belleza. Seguimos, no se despeguen. Bueno, señores, aquí seguimos. Ya llevamos 9 kilómetros. Vamos un poco lento porque, pues sí, como les digo, me estoy recuperando. Pero vamos a hacer por lo menos unos 16 kilómetros más o menos. Y vamos haciendo asfalto porque para hacer una ruta trail, pues ahí me gusta ir un poco acompañado. Igual aquí no hay muchas opciones. En este momento llevo exactamente 11 kilómetros y me faltan 5 para llegar a la montañita. Así que falta bastante, van a salir como sus 20 kilómetros quizás. Ahí les voy a dejar el dato al final de cuántos kilómetros he recorrido este día. Al fondo esa belleza del volcán Chapastique. A las que 5:55. Y miren cómo está el sol de potente.
Wow. Aquí seguimos, señores. Con todo. Tratando de terminar de la mejor forma este entrenamiento. Mira. Aquí seguimos, señores. Avanzando. Estamos a pocos metros de llegar al río de Santa María. Aquí los cañales con esa caña frondosa. Seguimos. Aquí seguimos, señores. Movimiento totalmente tranquilo. Otras veces he visto más personas aquí haciendo ejercicio, pero no he visto a nadie. Esta es una colonia nueva en Santa María, no la conozco. Ahí está la, ¿cómo se llama? La chácara. Observen quemado el panorama. Creo que madrugo mucho. Madrugo mucho, ¿verdad? Y los demás se levantan muy tarde. Bueno, kilómetro 12 prácticamente. Ya le voy agarrando el ritmo más tranquilo. Ya me duelen las, ¿qué? Los tobillos. Demasiado las piernas. Ya que el, ¿cómo se llama? Mi cuerpo había estado parado prácticamente desde el 2 de este mes de junio. He salido dos veces en estos días. Salí para los días de lluvia, creo que fue el lunes. Pero la verdad que no se repone fácil uno. No se repone fácil la condición física. Así que no es de exigirse demasiado. Me duelen bastante. Bueno, el tobillo de izquierdo me duele bastante. Así que vamos a darle suavetón. Saludos para todos. Y disfruten del volcán Chaparrastique, una belleza al fondo. Vaya, siempre que grabo trato de caminar o correr más suavecito para que el teléfono no tiemble tanto. Se ve horrible la imagen, sinceramente. Tengo que tener una camarita con un estabilizador más potente para poder hacer el video sin parar de correr, porque tiembla bastante. Así que aquí seguimos. Ya les mostré que pasé por el centro de Usulután, pasé por Plaza Mundo, y pues ahorita voy llegando al desvío de Santa Elena. Y les cuento, no he encontrado a mi compañero. Voy solo, adelante y atrás. Y ustedes me preguntan, ¿qué sucederá en este bypass? Mira, unas vejigas. O sea que los carros que yo veo cuando van entrenando acá no es que se paran a platicar, señores. Dios mío, qué mente más sana tengo yo. Pero ahí encontré evidencia de que se ponen a hacer otro tipo de cosas. Como les mencionaba, no he encontrado a mi compañero. No viene atrás, ni tampoco va adelante. Así que me dejó un buen pedazo, porque yo me comí 2 kilómetros más. Me perdí de la ruta que íbamos a hacer este día. Y pues, aquí seguimos disfrutando de la ruta del bypass. Como lo dije anteriormente, venía con un compañero. Me perdí de la ruta, me comí 2 kilómetros más y no lo he logrado alcanzar. Digamos que son como 10 minutos de diferencia, de 10 a 12. Y no está fácil superar con facilidad, acortar ese tiempo. Seguimos, seguimos. Como lo digo, en tiempo, 12 minutos. En distancia,
2 kilómetros y algo. Así que tal vez lo encontramos, señores. Señores, ya me cuesta, no aguanto los dedos, me duele un montón. Bueno, para que vean el recorrido que ando haciendo. En este momento vamos cruzando aquí por esta onda que se llama el Mol del Sol. Así que, por si no me creen, igual al final del video va a aparecer la distancia que he recorrido este día. No encuentro a mi compañero aún. Creo que se perdió y nos vamos a ver. El punto de finalización. Está loco el carro caballo. Así que démosle con todo. Ya voy dando las 12, señores. Ya no aguanto, vamos a empezar a caminar. Está duro este volado. Ya me exigí demasiado, creo. Más de lo que debía hacerlo. Así que vamos a terminar este recorrido gateando. Y de mi compa, entrenamiento ni señas. Aquí sigo, señores. Dado. Mega cansado. Kilómetro 14 y medio. Y para regresar donde empecé, me faltan como unos 7. Santo Dios. Es una locura esto de correr. Un punto importante es de siempre mantenerse hidratado. Así que vamos a dar un pequeño descansito acá. Las piernas ya no quieren responder, señores. Están cansadas, agotadas. Vamos a tomar agüita, es importante. Yo tomo sorbos cada 30 minutos aproximadamente para mantener el cuerpo hidratado y tampoco tomar demasiada agua, porque si no dan unos cólicos bien lindos. Así que seguimos. Encontré a mi compañero, señores. Allá viene. Allá viene. ¿Dónde? Allá viene, qué violento. Y viene con Kaiser. Bueno, estamos haciendo el retorno. Ya me veo un poco pillado. Alcancé sin parar a mi compañero. Gran paja. Vamos retornando al punto de salida, a la meta. Ya aprieta bastante el sol, no sé qué hora es, pero son como las 6 y 20 quizás. Bueno, señores, aquí seguimos trotando. Suavecito, lento, lento. Bueno, como les iba diciendo, kilómetro 15 y medio, ya a punto de finalizar el entreno de este domingo. Así que sigamos. Así trabaja nuestro pueblo salvadoreño, chulada. Bueno, en este momento vamos llegando aquí, bueno, retornando por el desvío de Santa Elena, específicamente aquí en la calle del amor. Yo le pondría kilómetro del amor, porque es el lugar donde hay más moteles. Allá para allá, buscando el desvío, un motelerío perro, señor. Bueno, y aquí me despido con mi último poquito de oxígeno para seguir corriendo. Ya me siento destruido, 17 kilómetros. Aquí vamos a cortar el video. Al final dejo cuántos fueron en realidad. Cambio y fuera, señores. Ya vamos a hacer una comparación de mi cara cuando empecé a la que llevo ahorita, que ya no puedo ni conmigo. Así que aquí vamos. Seguimos avanzando, ¿no? Suscríbanse a mi canal, compártanlo. Muchos saludos y bendiciones para todos. Cambio y fuera. Bueno, aquí vamos agotados, sinceramente. Un poquito más de 3 kilómetros. Pero sí que afecta el clima, la arena y haber salido por último. Hey, amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo video. Este día nos venimos a disfrutar del volcán Tecapa, mejor conocido como Laguna de Alegría o Esmeralda de América. Así que sean todos muy bienvenidos
dejen su comentario y algún like por ahí. Comencemos con todo. Saludos y bendiciones. Thank you.